Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. A finales de diciembre pasado, mientras los nicaragüenses celebraban la Navidad, la dictadura de Daniel Ortega comenzó a tantear a la comunidad internacional sobre la instauración de un posible diálogo que le permita al régimen un respiro en 2023, a cambio de mandar a sus casas a más de 100 secuestrados políticos, confirmaron al diario La Prensa dos fuentes diplomáticas europeas. La reunión entre los hermanos Ortega no pasó desapercibida y para muchos es el indicio de un posible diálogo. Te puedo confirmar nada más que existe un acercamiento, aunque no puedo decirte más detalles, dijo un diplomático europeo consultado por aparte. La parroquia Inmaculada Concepción de María Villanueva en Chinandega anunció que las tradicionales procesiones que realiza dicha iglesia en honor al Señor de los Milagros fueron canceladas por la policía sandinista, por lo que dicha celebración se llevará a cabo dentro del templo. La decisión de la policía se dio un día después que la dictadura enviara condolencias a Roma por la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. La dictadura entregó al Ministerio de Salud Minsa las instalaciones confiscadas al Centro Humboldt, cuya personería jurídica fue cancelada por el Parlamento el 17 de marzo del 2022. La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció este martes que el próximo 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, se inaugurará el Centro de Atención a la Salud, las Mujeres, doctora Ligia Altamirano. La policía sandinista aplicó 5.855 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, entre las que se destacan exceso de velocidad, invasión de carril o conducir en estado de ebriedad, según informó Vilma Reyes, jefa de tránsito ante los medios de comunicación de la dictadura. Se multaron a 178 conductores de motocicletas por conducir en estado de ebriedad y se les trasladó a unidades policiales. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos permitirá la entrada cada mes de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero endurecerá las restricciones para aquellos que intenten cruzar la frontera con México sin la documentación necesaria. La cuota de migrantes se limitará a quienes tengan a un patrocinador financiero que ya esté en Estados Unidos y haya superado una investigación de antecedentes. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.